Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo ser invisibles en Murder Mystery 2. Aquí me tocó ser sheriff y entonces acá no me aparece el poder, entonces es por eso que no lo puedo usar, no puedo hacer este bug. Aquí me tocó ser el asesino, entonces ahora les voy a enseñar cómo hacer el bug. Nada muy difícil, en realidad es simple y con la práctica lo van a poder hacer seguido. Lo primero que tenemos que hacer, como ven, es volvernos invisibles. Cuidado con que nos mate el sheriff. Y ahora tenemos que esperar 20 segundos. Como ven, acá en la a mi derecha dice que tenemos que esperar 20 segundos, entonces lo esperamos con cuidado que no nos mate nadie. Bueno, este sería el primer paso. El segundo paso es dirigirnos a otro lugar donde crean que puede estar el inocente o el sheriff. Y lo que tenemos que hacer es matarlo. Aquí yo la maté. Y ahora esperamos cuando la pantalla se pone negra. Contamos 1, 2 y hacemos clic o presionamos la Q. Y listo, ya estamos invisibles. Como ven, es bastante fácil, así que lo pueden intentar. Ahí ven que estoy agarrando el asiento y no aparece mi personaje. Y es porque estoy invisible. Ahí probé con otro objeto que pues lo venden en la tienda del juego. Y ahora voy a escoger un mapa para que vean cómo es jugar en Siendo Invisible en Murder Mystery 2. Esto dura una ronda, depende, puede durar 1, 2, 3, depende si te toca ser asesino las 3 veces seguidas, porque puedes repetir el bug, así que bueno, de eso estaría dependiendo. Aquí, como ven, si hacen clic siendo asesinos, o sea, sacan el cuchillo, hacen clic como para matar, van a volver a ser, ya no van a ser invisibles, así que tengan cuidado con eso. Si son inocentes, sí van a ser todo el rato pues invisibles. Como no me tocó ser asesino de nuevo, así que lo que hice fue quedarme sentada en una esquina del nuevo mapa que salió por el evento de Navidad en el juego. Y bueno, la cosa es que acá va a pasar, bueno, yo pensé que podría pasar la chica por ahí y fue lo que pasó. Y la maté. Entonces voy a volver a hacer el mismo bug que les expliqué en la primera parte, para que vean que sí se puede hacer
dos veces en la parte de invisibles. Ahí está. Entonces todo va a ser dependiendo de si nos toca asesinos y ya. Pero si no nos toca asesinos, por ejemplo, si a ti no me hubiera tocado asesino, ya no fuera invisible. Si no, ya se me podría ver. Pero como no me tocó, pues soy invisible. Como una yegra en frasco que también se puede comprar en la tienda. Y soy invisible. Ahora me inicié el personaje y pueden ver que ahí sí se ve mi personaje. Y pues eso es todo. Espero les haya gustado este truco. No olviden suscribirse y darle like. También pueden comentar algunas sugerencias para el siguiente video. Bye.